Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muchas gracias por recibirnos nuevamente esta semana. Le voy a confesar que originalmente íbamos a llamar a esta historia, para armar la historia, Las Tres Diabólicas Trinidades. Pero mire, para no meternos en estas cosas del satanismo y que pueda ser mal interpretado, le vamos a dar un giro y le vamos a llamar Trinidades Non Sanctas. Y nos vamos a referir específicamente a dos. A la de un señor que se llama Hugo Alberto, pero que tiene tres apellidos distintos, y a la alianza entre PAN, un partido político mexicano, Vox, un partido político español, y una organización de extrema derecha conocida como el Yunque, la cual tiene muchas similitudes con las camisas negras que formó Benito Mussolini o con el partido nazi. Respectivamente de Mussolini, como le decía, y de Adolfo Hitler. Bueno, pues vamos a empezar, si usted no tiene inconveniente. Y quiero comentarle que este es un poquito un juego, porque vamos a hablarle de cosas distintas y usted nos dice si encuentra o no las conexiones. Y por favor, si las encuentra o de plano dice yo no entiendo qué relación tenga una cosa con otra, por favor coméntelo debajo de este video. Bueno, pues iniciamos. Tres terremotos, dos políticos y uno de carácter sísmico, han sacudido a México en los últimos días. El telúrico, quiere decir el que movimiento de la Tierra, fue marcado el 7 de septiembre de 2021. Pero fíjese que hay una curiosidad, una casualidad. Casi exactamente 4 años antes, con un par de horas de diferencia, había ocurrido otro terremoto que provocó grandes daños en el estado de Oaxaca. Ahí los daños fueron muy fuertes, pero también en Jojutla y en otras entidades de Morelos. Afortunadamente, este del 7 de septiembre de 2021, bueno, alguna bendición debe haber en el gobierno de la 4T, porque no causó los daños del de 2017. Pero bueno, hablando del terremoto político, yo diría que este ocurrió el 23 de agosto de 2021. ¿Por qué? Porque los presidentes del PRI, PAN y PRD acudieron a Estados Unidos para buscar por la fuerza lo que no han podido ganar en las urnas. Y este acto, al que yo calificaría como de traición a la patria, tiene un antecedente histórico ocurrido el 26 de septiembre de 1859. En esa ocasión, Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, firmó un tratado para restablecer relaciones con España. Recuerde que ya había culminado la independencia en 1821. Bueno, pues este Almonte dijo que además le ayudaran con un dinerito para echar afuera a Juárez, Comonfort y a todos los personajes de la Reforma, y se comprometía a pagarles enormes cantidades. Esto se conoció como el Tratado de Mon-Almonte, según nos informa la cada vez más imprescindible Wikipedia, y ratificaba otro convenio de 1853 en el que Santana se comprometió a pagar una deuda que provenía desde la época del virreinato. Esto es una deuda anterior a 1810, cuando inició el movimiento de la independencia. Bueno, pues ¿qué cree? Que los conservadores obtuvieron este préstamo y luego, con el apoyo de Francia, de Napoleón, lograron imponer a Maximiliano, un heredero del emperador Napoleón, Napoleón III me parece. Bueno, pues pusieron a Maximiliano en México. Usted sabe, conoce la historia, triunfaron los liberales, Benito Juárez restauró la república,
Pero, ¿qué creen? Que México de todas maneras tuvo que pagar la deuda a la que se comprometieron los mismos que se empeñaron en derrocar el gobierno juarista. Bueno, ahora haga usted la similitud con la visita que hicieron Zambrano, Alito y Cortés al golpista presidente de la OEA, Luis Almagro. ¿Por qué golpista? Bueno, recordemos el papel que jugó la OEA en el caso de Bolivia, cuando destituyeron a Evo Morales, pusieron a una persona de extrema derecha que juró no ante la Constitución, sino ante la Biblia, y tuvo expresiones francamente racistas. Ahí están las notas para que usted revise la historia si quiere más detalles. Bueno, Cortés es el presidente del PAN. No hay que confundirlo con Hernán Cortés. Este se llama Marco. Es el presidente del Partido Acción Nacional, una de cuyas facciones está fuertemente vinculada al yunque. Y aquí queremos hacer una reflexión. ¿Qué es un yunque? Bueno, es un instrumento en el que con un marro se golpean metales y se les somete a fuego vivo. Bueno, ahora con este instrumento de trabajo, compárelo usted ideológicamente. ¿Qué quiere decir? Que el yunque somete a fuego y hierro a las personas que no quieren pensar como ellos. Regresamos a Nepomuceno Álvarez. Él quiso revertir el trabajo que con su vida pagó su padre, don José María Morelos y Pavón. Morelos es el más brillante de los hombres de la independencia. No era militar, pero fue una estratega genial. Pero no solamente eso, sino que Morelos firmó Los Sentimientos de la Nación, un documento bellísimo, histórico, en el que dice que hay que darle la misma educación al hijo del obrero que al hijo del burgués, por decirlo en términos modernos. No, estos son muy marxistas, pero él hablaba de que la misma educación merecían los hijos de los arrieros que los hijos de los mineros, de los explotadores de las grandes minas. Ahora, imagínense a José María Morelos y Pavón, a su hijo Juan Nepomuceno, queriendo echar atrás todo lo que había hecho su padre, y a Jesús Zambrano, que es el presidente de un partido que se decía de izquierda. Ambos, Nepomuceno y Zambrano, fueron hombres de armas. Lo que pasa es que Morelos, para proteger a su hijo, lo mandó a estudiar a Nueva Orleans, le dio una educación en la que aprendió francés e inglés, hablaba por supuesto el español, y entonces es un hombre que se derechizó, es un hombre que esperaba privilegios para las clases más acomodadas, sin importar cómo le fuera a los pobres. Bueno, pues Zambrano fue integrante de la Liga 23 de septiembre, imagínense, una liga que se autodefine como comunista. Bueno, para más señas, a Zambrano le dicen el tragabalas, le falta un diente, o le quitaron un diente de un balazo cuando estaba en una acción guerrillera. Bien, por otra parte, Nepomuceno se negó a firmar la ley de manos muertas que expropiaba los bienes de la iglesia, los cuales se mantenían con carácter meramente especulativo. Subían de valor, pero no le servían a nadie. Zambrano, y tampoco lo digo yo, lo puede encontrar usted en la Wikipedia, y se lo entrecomillo, fue nombrado el 3 de marzo de 2018 como coordinador de campañas locales del PRD en la campaña de Ricardo Anaya Cortés. Un hombre de izquierda promoviendo a un hombre de derecha que, por cierto, ahora es prófugo en México por haber hecho algunos negocios que involucraban préstamos personales, lavado de dinero en el extranjero. Bueno, a este hombre apoyó Jesús Zambrano, el presidente del PRD, que ya se está volviendo casi vitalicio, lleva muchos años el grupo de los Chuchos, que integra con Jesús Ortega, como el mandamás en el PRD. Ricardo Anaya, regresamos al hombre que promovió Zambrano, es integrante
del pan. Una parte destacada del pan está identificada con el yunque. Y aquí estamos hablando ya de tres entidades, por lo cual le hablo de una trinidad, pero no sagrada, sino non santa. Son tres instituciones en un solo cuerpo, o con los mismos intereses. ¿Esto qué tiene que ver con Juan María Almonte? Bueno, que esta trinidad, pan, Vox, yunque, se quiere entrometer en la política de México, principalmente a través de empresas de extrema derecha que buscan exactamente lo mismo que quería Cortés en 1521, cuando culminó pues esta derrota militar del pueblo mexica. Quería usufructuar las riquezas nacionales y exactamente con los mismos procedimientos del yunque. La diferencia es que en la colonia pues recibían a los indígenas, usaban el trabajo indígena, y el yunque, Vox y Acción Nacional quieren lo mismo, pero a través de empresas de gas, a través de contratos como los que tenían con Iberdrola, o bien segundos pisos como otra famosa compañía española. Hernán Cortés se justificaba con el argumento de que a los indios había que quitarles lo idólatras. Los Abascal, Santiago, el español, y Rodrigo Abascal, el mexicano, coinciden en que a los mexicanos hay que quitarnos lo comunistas. Ahora fíjese usted en esta ironía. Para catequizar a los indígenas, para hacerles quitar su religión, pues les llamaban los indios remisos, es decir, gente que no quería adoptar una religión impuesta. Bueno, a los que no quieren aceptar los principios de la extrema derecha, nos catalogan, bueno, porque me incluyo entre ellos, como comunistas. O sea, toda persona progresista para esta facción del PAN y de Vox somos comunistas. Si queremos derechos sociales, somos comunistas. Si las mujeres abortan, no importa si es natural o espontáneamente, son comunistas. Ah, pero además, no cualquiera, porque si una mujer es rica y puede ir a hacerse el egrado a una clínica de Estados Unidos, no le pasa nada. En México, las mujeres que van a la cárcel, pues son por pobres. Así que también en el aborto, Vox y Acción Nacional tienen clases sociales. En la boda de Rodrigo Abascal Olascuaga, que fue hijo de un secretario de gobernación emanado del Partido Acción Nacional, estuvieron presentes dos destacados panistas, ambos ligados con el yunque, Felipe Calderón y Margarita Zavala. Y Margarita Zavala es ahora legisladora plurinominal en el Congreso mexicano. Si esto es o no trascendente, lo juzgarán ustedes, amables espectadores, con la información que encontrarán más adelante. Ambos Abascal, el español y el mexicano, son hombres de crucifijo en mano. Coinciden en tres costumbres, y aquí otra trinidad non santa, que podríamos llamar pues así, o diabólica. A los dos les gusta maltratar a sus esposas. Los dos han construido sus fortunas a través del dinero que obtienen sus partidos políticos del erario público. Rodrigo en el PAN y Santi, como se abrevia Santiago Abascal en su cuenta de Twitter, con el dinero que obtiene como financiamiento en España este grupo que se llama Vox. Finalmente, ambos, Santi y Rodrigo, están relacionados con el yunque. Es una organización secreta, pero muy recientemente, hace cosa de meses, WikiLeaks, esta institución que debería ser considerada
o canonizada por los periodistas por toda la información que nos aporta, nos dice que el yunque cuenta con organizaciones civiles para llegar a la sociedad. En España se registró como Organización del Bien Común, pero en México se identifica con otros dos nombres. Uno de ellos, para acabarla de amolar en inglés, para que vean ustedes lo nacionalistas que son, se llama Citizen Go. Vamos, ciudadanos, sería la traducción en español. Y el otro, también juntando las dos palabras, aunque se forme un gazapo, se llama Hazte Oír. Hazte Oír. Citizen Go, y aquí ya le voy a demostrar con pruebas por qué están operando ilegalmente en la política mexicana, es una de las organizaciones, la tercera en orden de aparición, se lo estoy mostrando en este momento, que firmó el desplegado en el que amenazan a los legisladores del Movimiento Ciudadano en Jalisco para que se conservara la criminalización de las mujeres que voluntaria o involuntariamente padecieran un aborto. Esta es una de las razones por las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que intervenir directamente ante la infiltración en el Congreso de Diputados, como Lili Téllez, que promueve leyes fascistas y discriminatorias, con las que, por cierto, le reitero, solamente encarcelaban a las mujeres cuando eran pobres. No había ricas, no había personas de fortuna encarceladas por aborto. Tenían que ser obreras, tenían que ser... Ah, pero además le quiero decir una cosa, muchos de estos abortos no eran provocados, eran espontáneos. Pero en estados como Guanajuato, primero encarcelaban a la mujer y luego averiguaban. Y algunas pasaron años por abortos que ellas no querían. Son parte de la naturaleza humana los abortos. Pero estas organizaciones los criminalizaban. La otra Trinidad non santa, como ya acordamos llamarle, la forman Genaro García Luna, por otra parte el Panyunque y por otra parte el caso Wallace. Aquí quiero decirle algo. El crimen organizado, no lo definí yo, lo definió un italiano, no existe sin la participación del Estado. ¿Por qué Isabel Miranda de Wallace ha logrado mantener en la cárcel a un grupo de personas durante tantos años si no hay cadáver, si no hay pruebas científicas, si no hay nada? Bueno, porque forma parte del crimen organizado. Y si el crimen organizado tiene como condición la participación del Estado, quiere decir que en el caso de Isabel Miranda de Wallace están involucrados jueces, ministerios públicos, exdirectivos de la Procuraduría General de la República y de la que entonces se llamaba Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Nada más le doy un pequeño ejemplo. Cuando Isabel Miranda de Wallace fue detenida por intentar asesinar a un trabajador que estaba cumpliendo con su deber al retirar un espectacular en Tlalpan que estaba sembrado en un área natural protegida, bueno, pues la acusaron de esto, de intento de homicidio y otros delitos. Sin embargo, el abogado, que era un funcionario de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, le quitó los principales delitos, quedó resistencia a la autoridad y entonces la señora salió libre. La señora fungía como propietaria del negocio de carteles espectaculares Showcase. Ella había atentado, como le digo, contra un trabajador que solo cumplía con la orden de retirar un anuncio. También participó su hijo, Hugo Alberto Wallace, como ahora se llama, porque antes llevó otros apellidos, pero él se escapó. A él no lo detuvieron en esta ocasión, pero sí lo detuvieron después, ya llegaremos a eso. Lo paradójico es que pese a haber sido acusada por una administración del gobierno del entonces Distrito Federal, quien la liberó después de 5 días fue el abogado Ricardo Martínez Chávez, quien también trabajaba en la Procuraduría General de Justicia
y solo permaneció el cargo de desacato a la autoridad. Entonces el titular de la Procuraduría se llamaba Miguel Ángel Mancera. Bueno, poco después, en el año 2010, el presidente Felipe Calderón entrega por primera vez el Premio Nacional de Derechos Humanos a una persona con antecedentes penales, Isabel Miranda de Juárez. En los dos años anteriores, para que usted tenga un contraste, el galardón había sido entregado a Enrique Morones Cariaga, quien fue promotor y defensor de derechos humanos de los migrantes, y a Esther Chávez Cano, quien fue una de las primeras personas en documentar y exponer a nivel internacional los feminicidios en Ciudad Juárez. Vea usted lo que hizo el mismo Felipe Calderón. Dos personas libres de toda sospecha, Morones Cariaga y la muy querida Esther Chávez Cano. Y luego Isabel Miranda de Juárez. En 2012, Isabel Miranda de Wallace, palomeada por Felipe Calderón, fue la candidata de Acción Nacional a la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Por cierto, hubo un debate con Miguel Ángel Mancera, que era candidato del PRD, y la venció con una ventaja pero notable, tanto que Miguel Ángel Mancera ha obtenido uno de los mayores votos en la historia de la Ciudad de México, más del 70%. Sin embargo, Mancera nunca mencionó, y pudo haberlo hecho, los antecedentes penales de quien ya empezaba a tener una fama de activista y había dejado atrás lo de empresaria, aunque fue muy buen negocio para ella ser propietaria de una empresa de espectaculares y una organización, digamos, de derechos humanos como Alto al Secuestro. Pues nunca dijo Mancera en ese debate que Isabel Miranda había sido encarcelada. Hubiera sido un arma definitiva, ¿no? Fatality, como dirían los jugadores de videojuegos. Vamos ya a lo que hemos llamado la apoteosis, donde todo lo que hemos expuesto anteriormente va a encontrar una conexión sorprendente. El 25 de agosto de 2021, The New York Times publicó una versión en español de una columna originalmente escrita en inglés por Ben Smith, de la cual creo que va a ser importante transcribir algunos fragmentos. Dice así: un grupo de afganos que trabajaron para The New York Times aterrizó junto con sus familias de manera segura la madrugada del miércoles, no en Nueva York o Washington, sino en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Y más adelante dice la columna: el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de acuerdo en que la situación se movía con mucha rapidez y había que tomar la decisión con la misma rapidez. Esto lo dijo Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores. Y continúo con las palabras del canciller: vimos esta solicitud no como política exterior entre México y Estados Unidos, continuó. Más bien es una toma de posición simple entre alguien que fue reportero en Kabul, la capital de Afganistán, hace algunos años, y yo, que me encontraba en la posición de tomar algunas decisiones humanitarias. Usted recuerda que hubo muchos problemas en el aeropuerto, murió gente que quería escapar. Bueno, México les permitió a estos periodistas salir del país con una gestión diplomática, y no solamente salieron los periodistas, salieron sus esposas, salieron sus hijos, que se encontraban en grave peligro de vida. Ben Smith, que es uno de los columnistas más destacados de The New York Times, dijo en otra parte algo que podríamos traducir a la mexicana con el refrán: lo cortés no quita lo valiente, pero vamos a decirlo en sus propias palabras. Dijo: estamos profundamente agradecidos por la ayuda y generosidad del gobierno de México, dijo en un correo electrónico A.G. Sulzberger, editor y presidente de The New York Times.
Su ayuda ha sido invaluable para poner a nuestros colegas afganos y sus familias fuera de peligro. Instamos a toda la comunidad internacional a seguir este ejemplo y a continuar trabajando en favor de los valientes periodistas afganos que aún están en riesgo. Sulzberger dijo que el apoyo no afectaría la cobertura del Times sobre México y lo describió como un asunto humanitario, observando que todos los que nos han asistido comprenden que nuestra cobertura es total y completamente independiente. Trascendió entonces que The Washington Post prepara, porque también hubo periodistas rescatados tanto de The New York Times como de Washington Post, un editorial donde va a hablar del trabajo de Genaro García Luna, quien hoy se encuentra preso en Estados Unidos, y va a decir o va a documentar por qué él se atacaba selectivamente a grupos de narcotraficantes, pero al mismo tiempo que los atacaba, les permitía a otros pues operar con toda libertad. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Dónde va esta otra trinidad non santa? Bueno, pues en que Genaro García Luna con Luis Cárdenas Palomino fue cómplice en la tortura, luego aprehensión oficial, porque primero los secuestraban, los torturaban, después los presentaban ante las autoridades, los metían a la cárcel y los volvían a torturar, de los acusados de Isabel Miranda. En el triple presunto homicidio de esta diabólica comunidad non santa, o trinidad non santa, porque son tres personas en un solo cuerpo, eso sí, de talla extra grande, porque uno era Hugo Alberto Miranda Torres, el otro era Hugo Alberto León Miranda, y el final era Hugo Alberto Wallace Miranda. Tres personas en un solo cuerpo. ¿Ve entonces por qué hablamos de trinidades non santas? Bueno, pero hablando de Hugo Alberto, también había sido detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por un contrabando. No se supo bien de qué, pero en la agencia del Ministerio Público de Coyoacán, a la que fue irregularmente conducido, pese a que se trataba de un delito federal, supuestamente lo acusaron de contrabando de piezas de motocicleta. Déjeme decirle que hay algo extraño. En el Aeropuerto Internacional tienen su propia agencia del Ministerio Público Federal para tratar estos delitos. ¿Por qué lo trasladaron a 27 kilómetros de distancia hasta Coyoacán? ¿Y cuál fue el verdadero delito que cometió Gualberto? No lo sabemos, fue fichado. Se dijo que por contrabando, pero el contrabando tenía una pena de varios años de prisión. Así no haya sido narcotráfico. ¿Por qué? No lo sabemos, pero salió en unos días libre. Bueno, ¿y en qué se conecta todo esto? Bueno, pues es que hay una información de que The New York Times va a seguir una cobertura sobre la alianza entre políticos del PAN y Vox para obtener financiamiento a través de grupos de narcotraficantes que eran protegidos por García Luna. Por otra parte, la organización Alto al Secuestro, la asociación civil que preside Miranda de Wallace, ha recibido millones de pesos en donativos ofrecidos por los gobiernos del PAN en la presidencia de Vicente Fox y de Felipe Calderón. Sin contar que Showcase también ha sido contratada por gobiernos de distintas ideologías, supuestamente de distintas ideologías, pero que le han dado dinero a Alto al Secuestro. ¿Y cuál es la relación? Pues que si usted le da dinero a Alto al Secuestro, las cifras, las estadísticas de secuestros en ese estado bajan, y a cambio, pues usted le contrata espectaculares a Showcase en distintos estados de la República. Si fuimos suficientemente claros, pues le agradecemos sus comentarios. Si no lo fuimos, vamos a dejarle a usted que haga las conexiones entre estos hechos que hemos hablado. La participación de México en la liberación de los periodistas afganos en el asilo
diplomático y político, García Luna, Vox y Acción Nacional. Ahí se la dejamos. Muchas gracias por sus comentarios. Nos encontramos, con el favor de usted, la próxima semana. Ah, y por favor, suscríbase, comente, participe con la opinión que usted tenga. Hemos querido insistir cada semana en que nosotros no tenemos verdades absolutas. Ponemos aquí las ideas para que usted reflexione en ellas y nos haga favor de participar, porque la democracia es eso. La democracia no es ir a votar. La democracia es tener una opinión sobre los asuntos de interés nacional. Hasta pronto. Los Ángeles Press, las noticias que nos escuchan en tu país.